Hola. Buenas, chicos. Un nuevo vídeo. Con noticias muy importantes, con cambios. Sí. Con cambios muy importantes. Igual esto sí que da un rumbo diferente al canal. Pero nosotros hemos cambiado ahora un poco de ciclo. A ver, vamos por el por paso. Sí. Hoy es domingo, mañana es lunes, en principio. Le decimos adiós a nuestra Cali. Me duele. Nos duele, pero todos los cambios son para mejor. Si no sabéis que tenemos una furgoneta Volkswagen, hay unos vídeos por aquí en el canal que se ven cómo hemos ido al País Vasco con ella, cómo lo hemos disfrutado. Cómo hemos estado en Rolls. La verdad es que no tenemos muchos vídeos con la furgo, pero porque el canal tampoco hace mucho que lo tenemos. La furgo sí que hace 4 años. Y tampoco hemos grabado muchos viajes, la verdad, con ella. No. Ahora es cuando empezábamos a grabar más, pero, pasó algo el sábado pasado. Ay, ¿Qué ha pasado? Cuéntaselo, Alicia, ¿qué ha pasado? El sábado pasado fuimos al caravaning, al salón del caravaning de Barcelona, y tuvimos un flechazo. Tenemos una mobile home, ¿no? ¿Una mobile home? Nos hemos comprado una autocaravana. Sí, no se llama No, mobile home es el bungalow. Ah, vale, sí, entonces. Nos hemos comprado una autocaravana. Sí. Nuestra auto nos la entregan de aquí un mes y medio. Pero claro, la furgo tenemos que venderla. Todo está claro que todo esto estaba meditado ya. O sea, tiene mucho... Esa furgoneta fue el sueño de mi vida. De hecho, tenemos un vídeo de diciembre del año pasado buscando autocaravanas. Sí, sí, o sea, que no ha sido de decir, no. Oh, vamos y nos enamoramos y la vendemos. No, ya hace tiempo que mirábamos. Pero sí que es verdad que todo se precipitó el sábado pasado cuando fuimos a la caravana. Bueno, claro, llega allí con un poquillo de motivación por mirarte algo y allí pues acaba de derretirte por comprártela. Cuando la vayamos a buscar, cuando ya la tengamos, os la enseñamos, os la enseñaremos todo el proceso de irla a buscar, de traerla, de enseñaros todo lo que lleva. Pero hasta aquí un mes y medio no la tenemos. Uh-huh. Y hoy ha sido el día de acabar de limpiar nuestra furgo, dejarla impecable para el próximo propietario. Que espero que la disfrute tanto como nosotros. Y que la cuide tanto como la hemos cuidado nosotros. Uh-huh. Porque la compramos con un montón de ilusión y la hemos cuidado un montón. Ya estaba súper bien cuidada, ¿eh? Ya venía impecable. Y está súper impecable, lo único que... Bueno, que la vida son etapas. A nosotros de aquí un mes y medio nos toca empezar otra. Que ya grabaremos todo. Es así que ya lo grabaremos todo. Y nos podréis seguir en nuestros viajes con la autocaravana. Este vídeo era como un poco como de despedida de nuestra Cali, sí. Nuestra furgo. Queremos sí. Tenerlo para saber... Bueno, para recordarnos nosotros también de ella. Y ya lo he dicho, que fue un sueño de mi vida y lo tuve. Y joder, es que siempre he estado súper contento con esa furgoneta. Siempre íbamos súper contentos los fines de semana. Ha sido brutal, sencillamente brutal. Ha sido guay, hemos descubierto. Y me duele decirle adiós. Si tuviera mucho dinero, tendría la furgoneta y la autocaravana, pero como no es así en el caso, pues hay que vendérsela. Y nada. Otra cosa, mariposa. No, hombre, el cambio, joder. Es que ya lo veréis. Es enorme. Es que es tan bonita nuestra autocaravana. El cambio es enorme. Lo que sí que es verdad que yo esa furgoneta la hacía servir a diario y había muchas veces donde. No encuentras parking o para ir a un sitio a otro, ya es una furgoneta, claro. Lo suyo de tener una furgoneta es para que solo sea el fin de semana, la coja y te pire. Entre semana, lo bueno es que sí que la puedo utilizar a diario, pero un poco grande llevarla cada día. Hemos vendido la furgo, claro, nos hemos tenido que comprar un coche pequeño, pero bueno, solo nos queda esperar a que nos den la auto. Y os lo enseñaremos todo. Nada, pues ya ahora dejaremos una imagen de nuestra furgoneta para recordar un poco nosotros de lo que hemos vivido con ella. Y para que veáis todas las posibilidades que tiene una furgoneta, si alguien se está pensando en comprarse una, nosotros lo recomendamos 100%, ¿eh? 100%. Aunque ahora nosotros no la hayamos vendido, nosotros lo recomendamos 100%. Uh-huh.
Porque es verdad que hemos descubierto el mundo camper, hemos descubierto en verdad el respeto por la naturaleza, por tenerlo, por dejarlo todo tal y como llega, por, bueno, pues hemos pernoctar, que si acampar, que si no sé qué, el respeto, hemos sobre aprendido todo, muchas cosas. Sobre todo los despertares que te da una furgoneta. Sí, sí, abrir la ventana y estar delante de la playa, abrir la ventana y estar en medio de la montaña. Pero es eso, la vida es una etapa, nosotros está ya, a ver, han sido 5 años, tampoco la hemos tenido un año. Han sido 5 años y ahora pues queremos dar un paso más. ¿Y eso lo veréis? Todo. Todo en el próximo vídeo. En el próximo vídeo sí, ya será cuando la vayamos a buscar, lo enseñaremos todo. Ah, no diremos todavía cuál es, será sorpresa para que lo veáis. Ah, apuestas, apuestas, ¿quién apuesta? Ya veréis al final cuál hemos elegido, esperemos que os guste tanto como a nosotros, porque fue un flechazo, fue cuando la vimos, esa, tiene que ser esta, y nos morimos de ganas de enseñarosla y que nos acompañéis en todos los viajes que haremos con ella. Que no será poco, no, no va a durar mucho, mucho año. Tiene que, no, por la cuenta que nos trae, tiene que durar mucho, mucho, muchos años, porque la compramos en el caravanín y es nueva, no es una de segunda mano, entonces nos tiene que durar mucho, 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 mucho año. Espero que le haya picado un poco el gusanillo, a ver qué auto nos hemos comprado y que tengáis ganas de verla. Y aquí dejamos unas cuantas fotos de nuestra furgo y de nuestros 5 años con la Cali. Y nada, al menos servir, si no gusta, pues sirve para nosotros, para tenerlo de recuerdo. Ah, eso sí. Si algún día tenemos hijos, le diremos, mira, antes de esta auto teníamos esta furgo. Tú, niño, cuando tengas 18 años te tienes que comprar esta furgoneta. Eso lo voy a decir. En fin. Hasta aquí el vídeo de hoy, que era un poco así como de despedida de nuestra Cali, porque nos daba un poco de penilla también cortar desde el último vídeo que fuera en Empurias, que ya fue en agosto. Nos daba un poco de penilla dejarla así un poco colgada y era como un vídeo de despedida de la Cali. Así que, hasta siempre, Cali. Que te cuide. Nos vemos en el próximo vídeo con nuestra nueva auto.